comenzar, de todo, muchísimas gracias por venir, por acudir a la convocatoria para recordar a Lidia. En este caso, lo que hemos pensado, además, de después, lo que vamos a hablar, unas tres o cuatro personas que tenemos contemplado, y empezar yo, estoy acá con el grupo, ¿no? Pero también recordar un poco su dimensión profesional como arqueóloga en Jujuy. Después otros compañeros agradecer unas palabras, y después vamos a abrir para que cualquiera de los presentes, espontáneamente, si quiere recordar algo, contar algo, puedan hacer libremente uso de la palabra. Después de eso, esto como para tener un poquito de plan, la idea sería sacarnos todos una foto, y esto relaciona, ustedes saben, hoy desde la red de autoridades de institutos de investigación del país, se ha convocado a antes de las 8, subir contenidos referidos a una defensa de la ciencia en este momento donde está siendo amenazada en nuestro país. Entonces, la idea era tomar una foto, me parece que Lidia hubiera apreciado, se hubiera asomado con entusiasmo a esta iniciativa y subir esto con una leyenda en defensa de la investigación científica en la Argentina, el Instituto de Arqueología, que es un poco la idea. Después de esto subiríamos al instituto donde hemos instalado una placa en recuerdo de Lidia, entonces subiríamos la placa y con esto concluiríamos. Bien, bueno, y como decía, empezaría yo. En realidad, yo la he conocido a Lidia, como ustedes saben, yo no estudié, no fui compañero de estudio ni compartimos institución de trabajo, pero yo la he conocido por haber dedicado también, como ella, la mayor parte de mi vida a investigar en la provincia de Jujuy. Entonces la he conocido en Tilcara, de hecho la conocí por primera vez hace exactamente 30 años, en ocasión que planteamos el primer seminario de arqueología de campo que se dio en la facultad, que vimos en Tilcara, y lo vimos en forma colegiada entre 5 personas en ese momento. Estaba, además de mí, estaba Lidia, María Esther Arde, María Isabel Hernández Llosa, de nuestro instituto, y Clara Rigol. En su momento, que fue en el año 94, después lo repetimos un par de veces, Lidia junto con María estaba en la parte de prospección, ahí en el norte de la quebrada, y de hecho en la Sulpampa. De hecho, Lidia lo insertó esta actividad docente en el marco de su proyecto en la Sulpampa. Y con esto llego entonces a él. Ustedes saben que dedicó su carrera a trabajar sobre todo en lo que él llamó la microrregión de Azulpampa, en el norte de la quebrada de Humahuaca. Ella empezó allí a mediados de los 80, entiendo su primera campaña de haber sido ahí por el año 85, sé que en el año 86 es una primera campaña de etnoarqueología, un tema que ella trabajó a lo largo de toda su carrera profesional en la zona de Inca Cueva y de Alto Zapardo, donde ella trabajó con dos familias, con lamas y los corimayos, que ella reiteradamente lo utilizó en sus publicaciones y siempre con mucho cariño, claramente estableció un vínculo muy fuerte con estas dos familias que supo sostener a lo largo de varias décadas. Y a propósito de esto, me disculpan un momento, tengo un pequeño texto que nos envió Carlos Vasquero, que, bueno, desgraciadamente lamentaba no poder estar, pero que está presente al menos a través de un pequeño texto que, perdón, de mal planeado mío, pero ya lo voy a, y si no lo digo, en todo caso después,
más tarde. Pero ustedes saben, trabajó principalmente, empezó su trabajo entonces en la quebrada de Inca Cueva, ahí inicialmente con Carlos Archiro, y tempranamente trabajó en forma paralela a su investigación arqueológica en Inca Cueva y en las zonas cercanas, concretamente en Alto Zapagua y la zona de Hornadita, esto que él agrupó bajo este concepto de la microrregión de Azulpa. Su trabajo sobre todo se enfocó en lo que es el periodo formativo, el periodo entre 3.000 años antes del presente y aproximadamente el 1.000 antes del presente. Ella reiteradamente marcaba su trabajo dentro de este bloque, donde empezó indagando sobre las primeras cerámicas. De hecho, las excavaciones que ella hizo en la Cueva 1 de Inca Cueva, la gran cueva, la más famosa, permitieron datar lo que por bastante tiempo fue una de las fechas más tempranas que tuvimos para la cerámica, la alfarería en el noroeste argentino. Fueron estos niveles con cerámica temprana, hace aproximadamente casi 3.000 años en Inca Cueva 1. Bueno, años posteriores, ahora las fechas son un poquito más antiguas, pero sigue siendo uno de los primeros registros cerámicos que conocemos para el noroeste de Argentina. Y la cerámica fue probablemente el material que más llamó su atención y que mayor esfuerzo indicó a lo largo de su carrera. En cuanto a los temas, sus temas inicialmente tenían que ver con el proceso de consolidación de las economías agrícolas y pastoriles, y cómo esto a lo largo de esos dos milenios del periodo formativo había llevado a transformaciones en las prácticas de movilidad, en los sistemas de asentamiento. Así planteó esta idea de que los sitios ganaderos, de cuevas, de Inca Cueva eran funcionalmente complementarios con ocupaciones residenciales más estables que habían tenido lugar en la zona de Alto Zapagua. Entonces, este tema lo investigó también etnográficamente y trató de buscar distintos indicadores que le permitieran relacionar las prácticas de movilidad pastoril, por ejemplo, las prácticas agrícolas de los pobladores actuales, con las evidencias que ella recuperó en distintas excavaciones, que se concentraron principalmente en lo que es Alto Zapagua y en algunas de las cuevas de Inca Cueva, específicamente la Cueva 1 y la Cueva 5, principalmente, que es donde mayor cantidad de excavaciones realizó. Así veía ella, esto ha planteado que a lo largo de estos dos milenios del periodo formativo, entonces, además de haber una creciente especialización y complementariedad funcional en el uso del espacio, eventualmente también había un incremento del sedentarismo que llevaría a la extensión de los primeros poblados conglomerados a fines del primer milenio, concretamente el conglomerado del poblado de Alto Zapagua, donde realizó excavaciones e investigaciones en diferentes momentos. También se ocupó del problema de la movilidad y del intercambio de bienes a larga distancia, algo que trabajó a través de distintos indicadores que fue recogiendo en sus excavaciones y que demostraban interacciones a larga distancia desde la costa del Océano Pacífico hasta las yungas. Y esta movilidad que ella atribuía fundamentalmente al tráfico caravanero cobró una expresión material en momentos tardíos con la presencia del camino Inca, que ella también supo relevar en esta zona e incluso identificó un tambo incaico en lo que es Alto Zapagua específicamente. También encontraba, y esto abonaba esta idea de que hay una complementariedad entre Inca Cueva y Alto Zapagua, encontró niveles con presencia incaica también en Inca Cueva 5, probablemente relacionado con prácticas funerarias relacionadas en algunas de las cuevas. Y también acaso por cruzarlo con la evidencia etnográfica, donde recoge una cantidad de relatos entre la gente de Alto Zapagua y Inca Cueva sobre estos distintos parajes, ¿no? Y ahí ella subraya claramente cómo Inca Cueva siempre fue considerado un lugar misterioso, un lugar donde ocurren otro tipo de cosas, relevan bueno, distintos mitos y relatos sobre Inca Cueva. Entonces ella relacionaba, dice ya, desde épocas prehispánicas, Inca Cueva fue percibido como un lugar especial donde, por ejemplo, se realizaban prácticas funerarias al interior de estas cuevas. Bueno, finalmente después ha trabajado otros temas, como por ejemplo
uno de los instrumentos para hacer fuego. Otro trabajó tempranamente su carrera estudiando, bueno, los pocos ejemplares que tenemos o evidencias que tenemos de este tipo de prácticas recuperadas tanto en Indra Cueva como en Huachichota. Bien, siguiendo con esto, ahora les queríamos pasar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lamentablemente no puedo estar presente en este homenaje. Ahora estamos de campaña acá en Jujuy, en la misma provincia que, en la cual Lidia trabajó toda su vida y a la cual quería mucho. Y lo único que puedo decir es adherirme a este homenaje y marcar dos cosas solamente. Primero, su pelea inicial por dedicarse a la arqueología, lo que luchó para poder lograr lo que finalmente logró. Y después decir que simplemente Lidia era una buena persona. Y aquellos que siembran bondad cosechan gratitudes. Así que ese es el recuerdo que nos queda de Lidia. Un recuerdo con mucha gratitud por su buena vida. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Me disculpa, pero voy a leer y espero que esto salga bien. Tenemos Lidia, que tiene muy bien merecido este homenaje que estamos haciendo ahora. ¿Más bajo? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Bueno, aún cuesta aceptar lo que ocurrió. Es difícil estar preparados para algo tan inesperado e impensable. Creo que este homenaje, tan próximo a su partida, va a ser en parte sanador para todos los que la conocimos y ahora la extrañamos. En mi caso, la conocí hace unos 50 años. Ambos ingresamos a la facultad en el arranque de los 70 y estudiamos como pudimos a lo largo de esa convulsionada década. Tuvimos los mismos profesores, aunque curiosamente nunca fuimos juntos de campaña. Y ya graduados, cada cual eligió un área y temática diferente para investigar. Pese a eso, siempre estuvimos conectados. De hecho, en los 80, que es una acotación o anécdota, estuvimos viviendo en su casa cuando ella se fue de viaje a Europa. Y nosotros nos habíamos quedado con María José sin vivienda. Gracias, Lidia, por esa generosidad. Ya en 1997, ambos concursamos en metodología y técnicas por los mismos cargos de profesores, la misma semana y los mismos días. Luego de ese concurso, siguieron más de 20 años de compartir el dictado de esa asignatura junto con Norma Rato, Ximena Senatore y unos pocos años más tarde con Mariana de Negris. Y antes de que ambos nos jubiláramos, se incorporaron Mariana Carballido y Virginia Piñón, que están ahora a cargo de la materia, junto con otros colegas. Imprimí un perfil renovado y actualizado a la materia, fue desde el comienzo todo un desafío compartido, pero una gran oportunidad para que en ese espacio pudiéramos plasmar nuestra experiencia personal en diferentes cuestiones metodológicas y transmitirlo a los estudiantes. En ese sentido, aprecio y valoro enormemente todo lo que aprendimos mutuamente y colectivamente. Lidia estaba siempre presente, se hacía notar, pero no de un modo consciente, sino por su natural forma de ser y la manera espontánea de expresarse, en la que su risa era una de sus características. Su risa tenía distintos matices. Acompañaba su lectura de la realidad, estuviera o no de acuerdo con lo que aconteciera. Podía ser el resultado de algo gracioso
podía ser crítica o a veces complaciente. Era vital y tenaz, firme en sus principios, los que a veces pienso lo llevaban a tener uno que otro cruce con algunas personas. La espontaneidad era su firma. Era entusiasta y voluntariosa, responsable y comprometida con su trabajo como investigadora y como docente, con la facultad y con el instituto, y con toda su historia previa. De hecho, hoy me la imagino, donde ahora esté, preocupada porque pronto vence el informe final del SUBASIC, o que antes de tal fecha debe enviar el resumen a un congreso. Para mí, así ella era, y así querría recordarla. En los tiempos que corren, en que la ciencia y la investigación es interpelada maliciosamente, ¿cómo no resaltar estas virtudes que otros carecen por completo? Iria contribuyó significativamente al conocimiento de la región en donde trabajó durante años y tuvo la capacidad de transmitir su experiencia a varias generaciones de estudiantes a través de su larga carrera docente. Por eso quiero recordar a Lidia con respeto y cariño, deseando que se encuentre en paz, esté donde esté. Nada más, gracias. Sepan, también te metiste en más de un problema. Pero qué maravilla.
Muy en lo personal, gracias por tener la generosidad de armar una carta de recomendación en Tempo Récord y abrirme puertas que sirvieron para que en definitiva volviera acá, dedicándome a esto que amo. Y en el caso de Mavi, nuestra compañera, ¿cómo está? Ella lo que quiere expresar es que no la dejaste bajar los brazos, allá lejos de su tiempo, con una tesis a medio escribir, y cuando sentía que ejercer la arqueología se transformaba en una utopía. Por ser la primera cara de la arqueología que vio físicamente después de su autoconfinamiento en el Congreso Nacional de Córdoba de 2019, y ese almuerzo inolvidable, plagado de alegría, recuerdos, aliento y amor, que la lanzó a la realidad también en tiempo récord. Gracias, Lidia, por tu generosidad en estos tiempos tan mezquinos del Sálvese Quien Pueda, por invitarnos a ser parte de tus campañas, de tus proyectos, por darnos un espacio en tu gabinete, en tu tiempo, por alegrarte genuinamente por nuestro crecimiento. Ojalá nosotras también podamos ser peldaño para que otras suban más alto. Me parece muy bizarro estar acá teniendo que hablarles a ustedes sobre lo que significó Lidia. Ya habló Axel de su aspecto profesional, Willy de su docencia y personalidad. Yo le en nombre de varios acerca de lo que recibió de ella. Y yo puedo hablar como amiga, como colega, como contemporánea, compañera, así que lo mío es más improvisado, por ahí más visceral, y por ahí también hablar y compartir con ustedes, a ver si les parece, si las vivencias de uno comparten, tocan las vivencias de cada uno de ustedes. Yo a Lidia la conocí unos años después, poquitos, que Willy, cuando nosotros estamos recién casados y ella también, así que la conocí ya recibida, graduada, pero sí en esa posición que justamente aludió Hugo, que era una persona que estaba trabajando forzada en un trabajo que nada que ver con arqueología, de secretaria ejecutiva, de mucha responsabilidad y dedicación, porque bueno, Lidia se dedicaba full a lo que sea que se le presentaba, pero estaba esta pasión, la pasión por la arqueología. Entonces, por muchos años, ella hizo un esfuerzo enorme por perseguir ese sueño, por incorporarse, dedicó sus vacaciones a hacer campañas, mantuvo su trabajo viajando lejos para su trabajo, incumpliendo, perfeccionando y analizando lo que podía en las horas después de eso. Entonces uno acompañó esos primeros logros, los primeros trabajos publicados, uno de los cuales son los que mencionó de las taraditas y de los artefactos para hacer fuego y que seguramente tiraron esas líneas que ella después siguió y que mencionó Axel. Pero bueno, en ese momento ya se notó, ya se nota ese tesón, esa estandez por cumplir con lo que ella quería. Y Lidia era así, era una persona que el tiempo por ahí, yo ahora voy a hablar sobre, digamos, toda la trayectoria de vida, porque en realidad ella y yo y muchos de ustedes hemos madurado juntos, hemos pasado por las mismas vicisitudes en lo nacional, compartimos a partir de cierto punto esta casa,
vino en principio y después en la docencia en el departamento. Y obviamente mi contacto con ella era también a través de Willy, que obviamente era, no soy parte de la cátedra, pero la viví la cátedra. Así que Lidia era impredecible cuando te encontrabas con ella y era muy intensa. Entonces esa intensidad te atrapaba y si estaba bien, enseguida podías charlar lo que sea y lo otro por ahí, si no estabas tan contenta con la vida en general, costaba un poco, pero un don que ella tenía era tener un humor real, el lado alegre de las cosas son las cosas bizarras. Entonces, uno apelando a eso podía sacarme el mal humor, pero había días que estaba cruzada y no había forma. Entonces había que aceptarlo y dejarlo fluir. Esto obviamente evoca muchas ocasiones, encuentros en todos ustedes. Y bueno, la misa que mencionó Willy, obviamente signa un montón de los intercambios con cada uno de ustedes y obviamente conmigo también. No sé si es el instituto o qué, pero tenemos dos de las misas arqueológicas más memorables, la de Lidia y la de Betty Horwitz. Las carcajadas para compartir los momentos. Entonces, ese tesón que yo mencioné de insertarse, ella se tuvo que insertar de grande, pero lo logró. Lo logró en un momento que se necesitaba un tiempo parecido, pero ahora se ve más atenuado, que es los 90 con la desfinanciación de la ciencia en ese momento. Y después su inserción en la docencia, su incorporación a la cátedra de metodología. Y otra de las cosas que presurgen de esta tenacidad y esa intensidad que ella brindaba a todos es su exacerbado sensación del deber, su rectitud, recta como una flecha. No permitía ni un desvío. Y su lealtad. A la amistad, al instituto, a la docencia, a su pampa, a las amistades, no dejaba nada interferir con eso. Así que uno podía pasar semanas, días y por ahí con ustedes por ahí meses, pero uno, el reencuentro siempre era grato. Y después, además de eso, uno recuerda esos momentos compartidos. Hay algo que mencionó Willy que surge de nuestra amistad, especialmente en la primera etapa de nuestras carreras, en el cual, por las vicisitudes parecidas ahora, uno tenía que mudarse y cambiar de casa a menudo. En una de esas tocó que vivimos en la casa que ella generalmente nos prestó un par de meses mientras estaban de viaje y sirvió para paliar estas restricciones de poder alquilar, que no. La agarró, fue, y el cajón salió para atrás y las bichas salieron y quedaron. Bueno, ese es un chiste que quedó en la para las décadas y que, bueno, hasta el día, bueno, no todo si el día de hoy, pero hasta ahora siempre le sacaban la carcajada. Y otros momentos así especiales que voy a acordar siempre es un grupo de compartir con ella y un grupo grande nuestro, de los primeros recitales grandes de la época realmente, que vino Paul McCartney y fuimos a verlo. Y el éxtasis de ella de escuchar la canción Michelle cantada en vivo por Paul. Estaba. La alegría, imagínense ustedes la alegría de ella tocando por otros lados, por todos lados. Así que son esas reacciones que uno recuerda, así que evoca a Lidia en esta etapa final de su, bueno, ahora el final de su vida, tengo que decirlo ahora, como muchos de nosotros nos enfrentamos con este amenazante cambio que es la jubilación, y como muchos también la inquietó y la,
por muchos meses o un año o algo así, la inquietó mucho y la dejó por ahí un poco más predispuesta a hacer ciertas cosas, a lo cual se sumó la pandemia. Pero siempre es como un anuncio de duelo. Y una vez que pasó eso, lo inevitable de la jubilación se hizo realidad, es como que recuperó la alegría y las ganas. Así que estos últimos 3 años para mí ella la vivió con felicidad, pudiendo dedicarse sin presiones a terminar de redondear los datos, a publicar, a dedicarse a poder participar como en el programa de mítico del año pasado y donde muchos de ustedes se encontraron con ella de vuelta. Y eso me queda, estaba feliz con la vida, con lo que estaba haciendo, y eso es lo que me quiero ayudar, y que todos ustedes también. Así que, bueno, por mí, bien. Presentes, quiere hablar, decir algunas palabras. Sí. Y creo que es más fácil. Acá, si no podemos llevar algún micrófono, pues es más fácil. Bueno, es obvio que me voy a poner a llorar. Esta situación me pone así muy, muy tenso. Y bueno, porque perder a alguien también que uno quiere, que uno aprecia, no solo como colega, sino como persona, de un día para el otro, es durísimo. Entonces yo lo pasé con mi abuelita también de chico y es realmente algo muy, muy duro. Recién que ahorita traje un recuerdo que yo no tenía en la memoria, fue increíble, el famoso Virtual Day. Un programa que nunca volví a escuchar. Solo lo escuché de boca de Lidia y recién también, bueno, Mary Jo hablaba y con el Will y todos hablaban de ese perfil recto de Lidia, de ir al frente con todo el tesón. Y recuerdo que obviamente el Virtual Dick en la sala de informática de Filo no anduvo, naturalmente. No pasaba nada, recuerdo en esas clases, porque contamos casi 40 o un poco más, lo recordaremos bien. Y uno veía la cara de Lidia, ¿no? Firme, ¿no? Con un gusto casi, atado ahí en medio del aula. Con sus ganas de seguir para adelante sin saber cómo, porque no se podía realmente. Entonces, nada, siempre nos quedamos ese recuerdo, ¿no? Esos estudiantes que éramos un poco soberbios riéndonos por lo bajo, y alguna, recuerdo un estudiante que había de magisterio en ese momento diciendo, che, pobre profe, no sabes lo que es que te pase esto. Entonces, me llevo mucho ese recuerdo de Lidia, de sobrellevar esas situaciones que nos pasan en Filo muchas veces, con el que muchos somos profes, como Viole, y recordamos un poco reírnos de ese lugar y luego encontrarnos ahora en ese lado de la cancha y decir, bueno, mirá Lidia cómo la bancaba con esa firmeza. Bueno, otra cosa que me ocurre a mí con Lidia es que, bueno, de golpe yo ya como colega me toca compartir estos últimos 3 años de oficina con ella, y como arqueólogo me enfrenté a un lugar lleno de objetos que creo que hablaban mucho de su personalidad o de su amor por la vida, vamos a decir. Un día llego a la oficina y en el escritorio había una cartulina, y ustedes empezaron a decir nombres ahora, como la familia Lama, que a mí me empezó a cerrar todo, recién en la silla sentado. Una cartulina con fotitos pegadas, con una prolijidad, como un collage, como algo casi infantil, digamos, con una ternura que me... Ese día llegué a la oficina y dije, ¿y esto? Y era la señora Lamas, abrazada a Lidia, tal vez en los 90, viendo un poco la foto, me pareció. Y Lidia se agarró collage con fotos que seguramente tienen un valor sentimental enorme. Y recuerdo haber entrado a la oficina y, bueno, esa profe tan firme que yo veía, de golpe me mostró un lado tierno, realmente hermoso. Aparte de amar, de hablarme ella siempre, de amor por la oficina, la amaba la oficina realmente. De decirme, esa oficina la amo, la decoré con cuadros de mis padres, que yo miraba unos cuadros muy lindos que hay, y, bueno, después supervivió de su padre. El mobiliario también, algunos grandes escritorios que hay también. Propiedad de la familia. Bueno, siempre se me dio un poco una imagen de lo que es el amor por esta profesión y de ese perfil humano tan lindo que ella tenía.
Y por último, si bien Díaz dejó una huella importante naturalmente en la Universidad de Buenos Aires, naturalmente en la provincia de Jujuy con todo su trabajo, yo por haber pasado un tiempo de trabajo en la Universidad Nacional de Salta, también escuché su nombre muy seguido entre la gente que le cuento unos 50 años, porque esos estudiantes de los años 90 lo tuvieron a Lidia dando numerosas clases de teoría arqueológica en un momento que en la carrera de la Universidad Nacional de Salta no tenía esa asignatura o la tenía vacante, digamos, sin profe. Hace poco la doctora Rosana Ledesma me dijo: nunca voy a olvidar sus clases de teoría arqueológica y nunca dejaré de agradecerle que se haya tomado el tiempo de venir a Salta a dar esas clases justamente. Lo mismo decía también la doctora Silvia Soria, quienes, bueno, los grupos que yo integro se mostraron, aparte de muy dolidas, muy agradecidas y con los mejores recuerdos de Lidia. Así que bueno, les quería traer esos recuerdos y para que nos sigamos construyendo la imagen más linda de Lidia. Gracias. Nosotros somos amigos de Lidia hace muchos años. De hecho, la foto que está Lidia con un bebé, el bebé Esquimel que está ahí sentado, tiene 27 años. Yo a Lidia la conocí, ella era deportista, no soy del PAN, yo soy ingeniero. Estudié 2 años la carrera, pero... Y la conocí en Ciudad Universitaria, en el frontón de tenis. Entonces, me la cruzo un día, empezamos a charlar, jugamos, nos hicimos amigos. Y en el año 86, 87, tenía que ir de campaña. Y ella tenía que presentar sus carpetas, 2 carpetas enormes, para entrar a CONICET. Y yo, Lidia, anda tranquila, yo te las traigo. Bueno, se vino de campaña, yo las traje acá al tercer piso. Había un secretario, un señor grande, no sé ni cómo se llamaba, me las recibió. Y después Lidia efectivamente entró a CONICET. Nosotros compartimos cosas familiares. De hecho, compartimos la vida del 32. Y la última Navidad, medio se nos pasó la fecha, o sea, la Navidad pasada se nos pasó la fecha, y encima había ganado Milei, y yo, Lidia, va a estar enloquecida. Y tenés razón vos, Lidia era brava, era brava, o sea, había temas que a veces mejor no tocarlos. Y pasamos muchas navidades, varias navidades, hay fotos acá, en la que está con el globo, inflando el globo, esa fue una navidad hace como 15 años, pasamos vacaciones, estamos los 3 sentados tomando sol, paseos, fuimos, un año nos tocó, fuimos a la cueva, a la cueva 5, Habían quedado unos sondeos abiertos y se agarró la lluvia, me parece, la temporada anterior. Entonces fuimos con Diana y, bueno, tapamos esos. Jiménez no había nacido. Y yo comentaba, claro, en Cacueva Santo, yo ese día quedé destruido. Y ella estaba entera. Tenía una fortaleza, llevaba una mochila gigante. Nosotros este verano fuimos, en enero fuimos a Tilcara y estuvimos con los lamas, siempre leo el trabajo de ella, la etnografía, con Paulina Lama, la hoyera, un trabajo hermosísimo. Y estuvimos, bueno, los corimayos y los lamas están todos peleados, entonces quisimos ir, pero dijimos mejor que no porque va a haber lío, pero todos se acordaban de Lidia, que fue un montón de veces. Y estamos en la foto acá también con Mariette.
en esa campaña fuimos con Mariel y con Lidia. Y fuimos a visitar al esposo de Mariel, Hugo Robles, que tiene el molino allá en Uquía. Y también muy agradecido, muy, nos atendió re bien. Y yo le mandé la foto a Lidia. Le dije, ah, estamos acá, te manda salud. Este año el molino cumple 100 años, van a hacer una fiesta. Estamos todos invitados. Uy, qué bueno, me puse, estaba re contenta. Pero igual esa etapa como que ya un poco había cortado. Ya la etapa de Ica Cueva costaba llegar, las comunidades siempre ponen peros. Así que bueno, la verdad que pasamos la vida con Dios. Muchas gracias. Estoy muy agradecida, profundamente agradecida, Willy. Marillo, íntima amiga, mi hermana, íntimos amigos de nuestra juventud que están acá. Por supuesto, Axel, Hugo, Luis Orquera. Estoy muy emocionada y muy agradecida, profundamente agradecida de su cariño, de su presencia, de haberse manifestado tan rápidamente, esto fue súbito. Lidia hizo su sueño realidad. Siempre la admiré muchísimo. Nos peleamos toda la vida. Efectivamente han dicho cosas hermosas de ella que son ciertas, a 100%, integridad, principios, tesón, generosidad. Y quisiera decir una palabra justo en este momento, Axel, que vos nombrabas del riesgo hacia la ciencia. Muy importante, toda la generación, Hugo, Lidia, Willy, Orquera, estoy olvidándome un nombre muy importante que mandó un texto precioso, Carlos Asquero, eminencias. Yo me acuerdo muy bien todo el principio de la carrera, que fue tan difícil, donde no había un pago para nada y que se pagaban ustedes mismos todo. Lidia tuvo la generosidad de llevarme a la campaña de Anaí con el doctor Lafón. Yo estaba haciendo el secundario fascinada de que me aceptaran ahí en ese lugar, bueno, con Chiri, eso sí, con Chiri, entonces las carpas estaban derechas, las carpas estaban bien derechitas, todo alineado, no se bañaban el río los hombres y las mujeres al mismo tiempo. Nada de, bueno, la ensalada, cortábamos un pasto extraño, amargo, y eso era nuestra ensalada al mediodía, no había un mango, no sé cómo decirle, no había un mango, y todo a pulmón, y bueno, tengo un maravilloso recuerdo, y
y es de una gran generosidad, y todo el mundo fue generoso. Yo soy una colada, yo admirando a mi hermana abanderada de la escuela desde chiquita, con los guantecitos blancos, la estoy viendo, llevando la bandera con su boina. Así que mil gracias a todos. Seguimos en contacto, por supuesto, por las redes. Profundamente agradecida. Se me fue demasiado rápido. Todavía no me cae la ficha. Para mí que están incacuados. Muchas gracias. Pidiéndole consejo, me prestas el PowerPoint, puedo usarlo de nuevo porque esas figuras están buenísimas, y siempre estuvo dispuesta a enseñar, la tuve como profesora y después como compañera de cátedra, y fue muy generosa siempre. Y en las charlas de los últimos años que compartimos en la cátedra, los últimos 5 o 6 años, descubrimos que teníamos muchas cosas en común, y por eso me animé a hablar. Descubrimos que fuimos a la primaria al mismo lugar, por ejemplo. Ah. Y que vivimos en el mismo departamento. Después te voy a contar. Ella y yo, en distintos momentos, compró el departamento que le vendieron mis padres. No, fue cuando, fue así, ¡tú! Se nos abrió como otro canal de amor y de cariño y de conexión. Y mirá que nos conocíamos desde los, no sé, desde principios de los 90 nos conocíamos, y nunca habíamos hablado de los lugares que frecuentábamos y qué sé yo, y compartimos el mismo club. Así que tuvimos como vidas paralelas sin habernos cruzado, y nos cruzamos en la profesión, y le estoy muy agradecida y espero honrarla, sí, con el dictado de las clases. No sé si voy a hacerlo tan bien, y lo vamos a hacer como equipo también, las clases de excavación de Lidia, con o sin el virtual de, eran una maravilla. Yo no la tuve de docente en ese momento, pero soy más vieja que ustedes, así que no llega el virtual de. Pero, María, pero, perdón. Sí, sí. Quiero decir que nosotros hacíamos, ella hizo, pusimos el virtual día, sí, durante la pandemia, hizo todo lo posible para, sí, conseguirlo, no lo consiguió, no. Pero, bueno, te lo vamos a pedir, una vez que lo pero en su tenacidad, cuando discutíamos en la cátedra, bueno, ¿cómo enseñamos excavación de forma virtual? Era como, ya es difícil enseñarlo con un PowerPoint. Y ella dijo, hay un programita. Acordé cuando contaba aviones, y ella volvió con el virtual de ahí, y que había que hacerlo correr, pero era viejo y se preocupó y se ocupó, me acuerdo que era como su preocupación, sí, de poder conseguir este. Me dio mucha risa cuando lo contaste como estudiante, porque yo lo viví en la cátedra y era eso, ¿no? Como obsesionada con su tenacidad de no, tenemos que poder explicar igual excavación de forma virtual,
no sé qué habrá visto los pibes, no tengo idea. Pido disculpas si alguno lo va a padecer, un equipo se le va a meter. Pero ella seguía con esa tenacidad del virtual deal, no sé cuántos años después, pero bueno, no lo logramos. Pero ahora sí vivía en una completa. Podemos hacer una prueba, por lo menos. Podemos, pero nada, eso quería agradecerle. Y nada, esperemos poder honrar su trabajo, ¿no? Su trabajo docente, que es el que nos toca continuar a nosotras, con Virginia y con el resto del grupo de la radio. Por suerte quedaron sus clases. Sí, grabadas. Claro que nos quedaron. Y grabadas en la pandemia. Están en el campus. Y por suerte estamos grabadas. Sí, yo quería hablar en este acto y pedí la palabra a Vero y a Axel, pero ayer, no me acuerdo cuando me arrepentí, porque mi nivel de bajón es tal que generalizado, digamos, a lo cual se suma que ya no tenemos más a Lidia, y dije, no, cualquier cosa que vaya a decir va a ser para deprimirnos a todos y mejor me callo, porque ya es bastante difícil lidiar con todo lo que nos está pasando como para agregar encima esto al peso. Pero quería decir una sola cosita, en aras de estos recuerdos alegres, digamos, tratar de ir por ese lado, ¿no? Cuando yo me fui de campaña con Lidia, yo estuve en el año 85 en Itapuera. Esa famosa campaña, yo estuve ahí. Yo la conocí a doña Eva Lamas y esa anécdota que se corría por los pasillos de que los hombres eran unos arruines, yo la escuché personalmente. Doña Eva era la frase. Y era una campaña que se había hecho sin nada, como decía recién Diana. Y ahora me pasó de nuevo, porque me acabo de volver al trabajo campo y otra vez me voy sin nada. Pero mi primera campaña sin nada había sido con Lidia. Yo trabajaba en Tierra del Fuego, Luis Orquera ahí no me va a dejar mentir, pero quería tener una experiencia en el noroeste. Y entonces Lidia se iba, creo que fue su primera campaña sin Archero. Entonces se iba y no tenía con quién irse. Y nosotros habíamos creado una bolsa de trabajo de campo para estudiantes de la facultad, habíamos hecho una nota, y Lidia tomó esa nota y dijo, sí, yo quiero estar en esta bolsa. La bolsa consistía en que los estudiantes que se querían ir de trabajo de campo se anotaban y esta bolsa de trabajo hacíamos de conexión entre los estudiantes y el profesional que se iba. Y me terminé yendo yo con Lidia en ese periodo. Y fue una campaña durísima por el tema, digamos, bueno, la puna no perdona. Mi peor noche de campo fue en la puna, claramente, fue esa noche. Muertos de frío. Después de día era todo joda, digamos, pero me acuerdo que teníamos que esperar que se derritiera el chorrillo para poder lavarnos los dientes. Y cosas por el estilo, fue durísima, bueno, el tema del oxígeno y todo, yo me encontré jadeando después de tres pasos y esas cosas, pero una de las cosas que más padecemos es que nos faltaban, bueno, la comida o racionarla, pero los lápices, nos quedamos sin lápices, teníamos, me acuerdo, tres cabitos de que tratábamos de estirarlos al máximo. Y yo me acuerdo que no sé quién, con quién estaba hablando y gesticulando y salió volando el lápiz. Lidia, yo, Flavia
de Carrión, que estaba ahí también, si no, Espinosa, nos abalanzamos a la Catalina, a ver si podíamos encontrar ese lápiz, porque se corría riesgo la campaña. Pero también esa, digamos, fue mi primera campaña en el noroeste con Lidia. Yo la había conocido a Lidia cuando trabajaba como secretaria, entonces yo sabía de su esfuerzo y de todo lo que ponía para recibirse y para poder hacer realidad eso que es lo que dijo Diana, que logró, que fue trabajar donde quería, haciendo lo que ella quería. Y eso me parece que es mi recuerdo más firme de ella, ¿no? El tesón y la fuerza y la garra que le puso y que lo logró, ¿sí? Y bueno, eso, quería traer eso acá en estos momentos que creo que son las cosas que estamos necesitando, ¿no? Gracias, Lidia, por eso. Para cerrar, ¿me parece? Podemos ponernos acá. Una cosa que quería decir, que la idea de hacer un homenaje a Lidia no surgió espontáneamente de las propias compañeras y compañeros del instituto, fueron que los. O sea, nosotros tomamos la inquietud que surgió espontáneamente de sus propias compañeras, quería decir eso. Y también un poco conversando de cómo recordarla y cómo recordarla de acá en más. Digamos, surgió esta idea de tener una placa recordatoria acá cerca de su oficina. Que, bueno, esto simplemente queríamos, bueno, presentársela. La placa dice: a la memoria de Lidia Clara García, investigadora, docente y gran compañera del Instituto de Arqueología. Gracias.